planteaba la visión de la conformación de un museo de arte, Franz Mayer realiza un fideicomiso con Banco de México, estipulando así este deseo. Una vez presentado el deceso de Franz Mayer, a los 92 años, en 1975 se realiza el inventario de sus piezas y se localiza un inmueble para albergar su colección. Es así como, gracias a la intervención del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y del patronato del museo, se obtiene en comodato el edificio que alberga hoy en día el Museo Franz Mayer, mismo que data del siglo XVI. Funcionó como hospital por más de 3 siglos y cabe destacar que en el siglo XX fue el Hospital de la Mujer hasta 1966. Posteriormente sirvió como mercado de artesanías en el marco de las Olimpiadas de 1968. Finalmente, el inmueble queda abandonado hasta que se realizó su rescate, llevando varios años y culminando este esfuerzo en la inauguración del museo el 5 de julio de 1986. La biblioteca actualmente resguarda cerca de 22.000 volúmenes, incluida la colección reunida por Franz Mayer, es decir, hemos crecido lo doble de lo que Franz Mayer dejó en vida. También Franz Mayer destacó como un excelente bibliófilo y además se ha enriquecido con obras contemporáneas adquiridas en la actualidad. El acervo está especializado en artes decorativas, historia de México del siglo XIX y cuenta con una colección de cerca de 800 ediciones del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una de las colecciones más importantes en América Latina por su antigüedad. Como dato importante, señalaré que el acervo que coleccionó Franz Mayer está ordenado temáticamente y por número de auditoría, asignado por Banco de México. En este punto haré un reconocimiento especial a la maestra Elvia Barberena, quien ya falleció, y fue la encargada de la catalogación y la organización para el funcionamiento de esta manera. Por otro lado, para el material contemporáneo, se usa la clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, lo que coloquialmente conocemos como clasificación LC. La Biblioteca del Museo lleva el nombre del presidente fundador del patronato, Rogerio Casas Alatriste. Su objetivo general radica en catalogar, clasificar, organizar y automatizar los fondos de la biblioteca para preservar y difundir su acervo bibliográfico, proporcionando así servicios a la comunidad de usuarios. Les haré una breve reseña de todos los fondos que tenemos para no tardarnos tanto, ya nos sentenció Daniel que tenemos poco tiempo. La biblioteca está dividida en los siguientes fondos. Fondo de libros antiguos y raros en un periodo de 1484 a 1799. Comprende cerca de 190 libros, entre los que destacan Biblias, misales, mapas, manuscritos, libros de coro y ejecutorias de hidalguía. Es importante destacar que dentro de este fondo se localizan 3 incunables europeos, cuyos títulos son Historia del Imperio Romano de 1484, San Buenaventura de 1489 y las famosas Crónicas de Nuremberg de 1493. El fondo Quijotil, como ya lo mencioné, comprende un periodo de 1605 a 1993. Este incluye cerca de 800 ediciones de la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra en 18 idiomas y la mayoría de estos ejemplares son anteriores al año 1905, política que Franz Mayer estableció para este fondo. Tenemos otro fondo que es el Fondo Conventual, que comprende el periodo de 1633 a 1845. Lo conforman 420 libros encuadernados en pergamino de temática variada procedentes de diferentes órdenes religiosas. 117 de estos ejemplares contienen marca de fuego. Otro fondo pequeño que tenemos es el Fondo de Documentos Históricos, compuesto por 165, la mayoría corresponde al siglo XIX, aunque existen algunos del siglo XVI, XVII y XVIII. Comprenden testimonios, títulos de propiedad, libramientos e informes fiscales, entre otros. Otro fondo pequeño es el Fondo de Partituras del siglo XVII al XIX y está compuesto por 325 de música italiana, francesa, mexicana y alemana, entre las que destacan las de ópera. El fondo más grande que tenemos es el Fondo General Franz Mayer y el Fondo General Contemporáneo. Este es el más consultable y el que tiene la parte sustancial de artes decorativas.
Estos comprenden el siglo XIX y el siglo XX. Están integrados por libros especializados en artes decorativas, particularmente sobre las obras que conforman la colección del museo: muebles, platería, cerámica, porcelana, cristalería, relojería, textiles, restauración, conservación de obras de arte, entre otros. También libros de viajeros y libros de negocio relativos a la profesión de Franz Mayer, ya que Franz Mayer se desempeñaba como agente de bolsa e inversionista. Tenemos también textos de historia de México del siglo XIX y otro fondo también importante es el de publicaciones periódicas. Estas son especializadas también en arte decorativo, diseño, arquitectura, antigüedades, museología, conservación y restauración. Otro fondo pequeño es el fondo de catálogos de subastas. De estos tenemos cerca de 5.000 catálogos, que es como Franz Mayer hacía la adquisición de obra. De estos son de las casas de subastas más importantes de la época, y bueno, algunos tienen las anotaciones de Franz Mayer de cómo seleccionaba la obra que iba a comprar. La colección de arte decorativo reunida por Franz Mayer tiene una estrecha relación con los libros, ya que se encuentran ediciones significativas sobre los temas. En cuanto a la colección de cerámica, integrada por 1.632 piezas, aproximadamente 1.424 de estas piezas son mexicanas. Cabe mencionar que también reunió 20.000 azulejos. Siendo una de las colecciones más relevantes en México, también adquirió títulos de este tema y tenemos en la biblioteca 308. La integración de las piezas de platería destaca en México por pertenecer a un particular, conformada por 1.290 piezas. En cuanto a lo bibliográfico, existen 796 obras sustanciales sobre este tema. En relación al mobiliario, existen alrededor de 1.991 piezas en el museo y de gran diversidad, lo que permite conocer el estilo de vida de la sociedad de siglos anteriores. Por ello, en la biblioteca se resguarda una amplia bibliografía de 284 libros. En cuanto a la colección de textiles, tenemos 1.300 piezas de los siglos XVII al XIX. Entre ellas existen rebozos, zarapes, tapetes, tapices, textiles de uso litúrgico y vestimenta civil. Tema también significativo para su biblioteca, con 131 títulos sobre textiles. Otro tema de interés para Franz Mayer fue la escultura, teniendo así 270 piezas procedentes de Europa, Nueva España y Guatemala, trabajos realizados en diversas técnicas y materiales. Por ello, contamos con 245 libros en la biblioteca. La colección de pintura es la más sustancial, consta de 400 piezas y está integrada por autores europeos y mexicanos, cuya producción abarca desde el siglo XV al XX. En la biblioteca prevalece este tema con 1.069 libros de pintura. Los últimos ejemplos son la nutrida colección de hierros forjados, que está compuesta por 732 piezas. En la biblioteca se localizan 21 títulos sobre el tema. El vidrio y cristal también fueron temas relevantes para Franz Mayer, por ello reunió 379 piezas y abundan libros relativos con 28 títulos. Otro rubro destacado fueron los relojes, el cual consta de 126 piezas, por lo que es posible localizar ediciones de gran valor con 68 ejemplares en la biblioteca. Estos son algunos ejemplos de los temas de arte decorativo que contiene la biblioteca y el museo. Bueno, con todo ello, decimos, bueno, ¿qué hace el bibliotecario dentro del museo con tanta información, ¿no? Específicamente, en el caso del bibliotecario de la biblioteca del museo, bueno, es el encargado de organizar y de escribir esta información en una catalogación en segundo nivel. El bibliotecario, como gestor de la información, juega un papel determinante dentro de la biblioteca y de la sociedad. Es el que evalúa las necesidades de su comunidad de usuarios, y actualmente en esta era de la información, el bibliotecario tiene un gran reto: lograr que los usuarios sigan acudiendo a la biblioteca. Hablo específicamente del caso de la Biblioteca del Museo Franz Mayer, donde una de las actividades del bibliotecario se encuentra en la promoción de sus colecciones. Es en este punto donde la biblioteca realiza las muestras bibliográficas. Sí. Ya se fue Gregorio. Bueno, perfecto. El procedimiento para la realización de muestras. Bueno, nuestro procedimiento, primero que nada, bueno, les platico, desde 2005 se han realizado 21 exposiciones con temática variada relacionada a las artes decorativas, a la historia de México y del libro específicamente.
con la finalidad de difundir el acervo y dar a conocer los contenidos de la colección de libros que resguarda para los usuarios y para los visitantes del museo. Nuestro procedimiento radica primero que nada en la selección del tema. Estos son algunos ejemplos de la temática de nuestras muestras. Se exhibe material de la colección Franzmayer y esta actividad se realiza dos veces al año. Posteriormente, la que sigue, por favor. Posteriormente se selecciona la obra, de esta se solicita al área de restauración las que deban de ser intervenidas para su exhibición. Se realiza el guión museográfico, el cual es revisado por el área de investigación. La que sigue, por favor. Una vez aprobado, se hace la impresión del cedulario y se realiza el montaje. Terminado este, se aprueba por el área de colecciones y concluida la muestra, se solicita al área de comunicación la difusión. Como ven, toda esta gestión es de manera interna con nuestras áreas. Afortunadamente, como biblioteca de museo, tenemos ese privilegio de contar con estas áreas para poder llevar a cabo estas muestras. En nuestra última muestra, que se llama Letanías para el alma, el libro religioso de la colección Franzmayer, que actualmente se puede visitar, se tuvieron actividades externas, como fue la realización de 4 ponencias impartidas por especialistas. En esas ponencias estuvo incluido Daniel de Lira, que nos apoyó con una de ellas, así como la proyección de 4 películas que tienen que ver con el tema del libro, con el apoyo de Adavi de México. Bueno, nosotros al realizar estas muestras hemos identificado ciertos logros y ciertos campos que se nos abren para realizar diversos proyectos. Uno de ellos fue el ejemplo de las muestras de Quijotes. En 2005 comenzamos con esta porque fue el 4º centenario de la novela. Y bueno, al impartir esta muestra e invitar a los especialistas, también nos invitaron a nosotros a participar. La que sigue, por favor. En el Banco de Imágenes del Quijote, que está a cargo del Centro de Estudios Cervantinos de España, proporcionándole imágenes de los grabados de diversas ediciones y que está disponible en esta dirección. También, la que sigue, por favor. Con esta muestra identificamos que le hacía falta información a nuestro fondo, por eso realizamos la captura y la catalogación de las 800 ediciones del Quijote que resguarda el museo, así como la restauración de 55 ejemplares con el apoyo de Adavi de México. También con esta misma muestra de Quijote surgió la idea de la realización de una exposición itinerante. La que sigue, por favor. Esta exposición itinerante se titula El Quijote, imágenes y artistas, y esta ha viajado a Guadalajara, Morelia y el Estado de México. En esta exposición, en el área de investigación del museo, también participó en la curaduría. Otro ejemplo de las muestras que hemos tenido es la muestra de marcas de propiedad Ex Libris, donde nos invitaron a participar en el catálogo colectivo de las marcas de fuego a cargo de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También disponible en este link. Bueno, como verán, todas estas muestras nos han abierto caminos y proyectos para seguir realizando todas estas actividades. Cabe señalar que este esfuerzo es enorme para nosotros porque les comparto que en la biblioteca únicamente somos 2 personas, ¿no? Nos apoyamos con servicio social y con voluntariado. Entonces, en verdad, todo el trabajo de administración de una biblioteca, como ustedes saben, lleva mucho tiempo y esta parte de las muestras también. Entonces, es un esfuerzo titánico el que hacemos para poder poner al alcance nuestros materiales al visitante y a la gente interesada. Les comento que los proyectos que tenemos en puerta con esta última muestra es la catalogación de libros de coro para participar también en un catálogo colectivo y así como la catalogación del Fondo de Libros Antiguos y Raros con Adavi de México. Como verán, Adavi de México ha sido una institución crucial para nuestras actividades. Ellos se dedican al rescate de los archivos y nos han apoyado mucho en esta parte. La que sigue, por favor. Rápidamente les platico que los servicios que tiene la biblioteca son la consulta electrónica, el préstamo en sala, el préstamo interbibliotecario, el fotocopiado y visitas guiadas. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 45, como referencia está la Alameda Central, enfrente de la Alameda, a un costado de Hacienda, ahí nos pueden visitar. También, esta parte fue lo que hacemos en biblioteca. Obviamente el museo hace mucho más,
fuera trae exposiciones temporales también al año, muy, muy interesantes. Les invito en esta etapa a la de Orquídeas, que se inaugura el día de hoy y va a estar por una semana. Y bueno, son a grandes rasgos lo que hacemos en la biblioteca. La que sigue, por favor. Bueno, a manera de conclusión, les comento que la biblioteca seguirá haciendo lo que Franz Mayer estipuló en vida, que es seguir, autorizar la salida temporal de objetos, exhibiciones fuera del museo, organizar exposiciones, hacer publicaciones y la conformación de una biblioteca con la finalidad de promover y fomentar el desarrollo del arte. Fue una parte muy rápida que les comenté. Les digo que el museo también tiene otras actividades. Nuestra página de internet es www.franzmayer.org.mx. Cualquier duda que tengan, pregunta, si fui muy rápido, también. Gracias, Angie, gracias a todos los amigos de la Biblioteca Miguel Herrera de Tejada. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Voy a hablarles, privilegiando mi discurso, de la Red de Bibliotecas de Arte Mexicano por encima del MUNAL, y justamente con un texto que preparé bajo el nombre de Relatoría de una búsqueda incesante, la Red de Bibliotecas de Arte Mexicano. Voy a empezar con un video, pero nada más les comento antes que mi texto parte de un hecho esencial. Entre 2009 y 2010, la Biblioteca del Museo Nacional de Arte estuvo a punto de cerrarse. Parecía para esa administración que no había manera de continuar manteniendo o teniendo esa biblioteca en la medida en que se requerían más espacios, incluso de exposiciones, y algunos en el museo decidimos pedir esta oportunidad de gestión, que más que platicarles números y estadísticas, les voy a relatar qué sucedió. Comienzo con la palabra que le damos a la doctora Lupita Curiel, Guadalupe Curiel, directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que en su momento habló al respecto. Es un gusto para mí el poder hablar un poquito de nuestra participación, de la participación de la Biblioteca Nacional en este esfuerzo tan importante de la Red de Bibliotecas de Arte, iniciativa del Museo Nacional de nuestro país, que pretende fundamentalmente difundir, dar a conocer aquellas obras en el arte mexicano de la mayor relevancia. Y en ese sentido, por fortuna, nuestra Biblioteca Nacional posee una riqueza increíble de obras de impresores de los siglos coloniales, del siglo XIX, del siglo XX, con una riqueza en cuanto al arte mexicano realmente muy importante. Entre sus materiales existen litografías, hay litografías, por ejemplo, del primer litógrafo en México, de Claudio Linati, grabados muy importantes, dibujos, que dan cuenta, que reflejan toda la riqueza del arte mexicano y que por fortuna la resguarda la Biblioteca Nacional, pero además este esfuerzo podrá dar a conocer a los mexicanos de nuestro país. Bueno, mi relatoría va a ser muy sencilla en cuanto a las imágenes son meramente decorativas de lo que les iré platicando en 8 partes. Pasamos a la número 1, y los números que yo vaya diciendo serán los números de las partes que vamos avanzando. Primero, los parámetros. El plan de reestructuración del Centro de Información del Museo Nacional de Arte, iniciado en 2010, abrió el gran abanico de una red con la preocupación de reforzar el estudio y la investigación del arte y la cultura nacionales, delimitados en el espectro de lo visual y lo plástico a través de colecciones bibliográficas, hemerográficas y documentales de las instituciones que consideramos más importantes y de las bibliotecas especializadas en arte, así como de acervos varios en estos rubros. Así hemos estado persiguiendo el objetivo de situar las colecciones nacionales como lugares de consulta más útiles y necesarios en esta red de bibliotecas, como proyecto pionero que busca centrar el desarrollo institucional de colecciones relevantes en el país y en el extranjero en esta iniciativa del Museo Nacional de Arte, que conjuga varias discusiones que les iré compartiendo en los siguientes números. El número 2, las bibliotecas como centros de información y de investigación. Bueno, estas son las instituciones que han estado formando parte.
y pasamos al número 2. Un problema general de las bibliotecas ante la opinión pública al exterior y al interior es en realidad un dilema de carácter etimológico. Prefiero llamarlo un dilema de practicidad filológica. Y es que se suele asociar estos recintos, se conozca o no el sentido del sufijo que los compone, ceque o teca, con la noción que literalmente surge, implicada, depósito, almacén, armario. Y de este sentido hay una extensión hacia la idea de que en esos lugares donde se guardan los materiales en sus distintos formatos, se consulta y se indaga. Dicho de otro modo, una biblioteca vista así es el lugar donde se obtiene la información e incluso se desarrolla una investigación. Pero hay en ello una resistencia velada a recordar que las bibliotecas son espacios por sí mismos propicios para el desarrollo de estas actividades. Parece lógico, pero en el ideario cotidiano no solemos establecer la diferencia. No es igual un lugar donde se investiga que un lugar que genera investigación, como no es lo mismo un recinto en donde hay información que uno donde se genera. Un mundo mediatizado y hasta cierto punto simplista nos ha hecho olvidar que el origen de estas instituciones, las bibliotecas, al menos en la cultura que legó a Occidente el vocablo con que las llamamos, Grecia y en particular la del helenismo, las vinculó en Alejandría con un centro donde el saber estaba y se producía. Había filólogos lo mismo que filósofos y no era raro que el matemático, el geómetra, el geógrafo, el fisiólogo, el astrónomo, el poeta, el inventor y hasta el médico, entre otros, estuvieran alojados y trabajaran en el espacio ligado con el descubrimiento y la producción de ideas y saberes, máxima en un recinto que junto con la biblioteca implicaba un museum, un museo, un lugar de las musas. 3. Un centro de información es una red. ¿Por qué digo todo esto como un compendio o breviario cultural dentro de un foro de gestión? Justamente para hacer notar que una biblioteca, para desarrollarse cabalmente, para extender sus alcances y provocar su embarnecimiento, debe encarar tarde o temprano esta noción de una practicidad filológica. Se trata de recintos que resguardan unidades de información, pero en ningún momento están obligados solamente a ser depósitos en espera de un investigador. El saber estancado es polvo en espera, y precisamente las primeras redes que despiertan los estantes son las interconexiones que las mentes asomadas e interesadas suscitan. No es extraño por eso que, así como el cierre del apartado anterior dejó notar, las bibliotecas etimológica e históricamente están indisolublemente ligadas a los museos. Alejandría fue de origen un museo que incluyó una biblioteca, pero muy rápido se convirtió en lo contrario, o al menos en su paralelo, una biblioteca que incluía un museo. Y desde entonces es preciso pensar y repensar cuando lo olvidamos o pasamos por alto que un espacio no es posible sin el otro. Se precisa resguardar lo mismo que exhibir. Es tan imprescindible la tarea de catalogar información como la de mostrar riquezas. Es tan rica la noción de una biblioteca en la noción antigua que quizá un recinto como la Huntington Library de Pasadena, en California, por extraño que parezca su despliegue, es el ejemplo vivo de un intento de retorno a ese pasado clásico. Es la confluencia de la biblioteca, el museo y el jardín. Bueno, ahora que hablaba de orquídeas, Miriam, me pareció muy oportuno también. Todo bajo la visión conjunta justamente del resguardo y la exhibición, donde un libro, una pintura y una planta son un tesoro de información, lo mismo que de revelación. Y el engarce entre cada una de las piezas va conformando un tejido que propicia nuevos saberes que ha surgido de intereses insospechados o renovados. 4. El libro antiguo fue el germen de una búsqueda. Hace unos 9 o 10 años, mientras laboraba en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, uno de mis mentores y guías en el camino de las bibliotecas y de la formación en la literatura clásica, el doctor Roberto Heredia Correa, que en paz descanse, comenzó una actividad que fue sembrando el camino para intereses a los que después iría dando sentido. Preocupado por saber dónde y en qué estado se encontraban materiales en latín en algunos estados del país, el doctor Heredia gestionó apoyos para llevar a un grupo de egresados y estudiantes de la licenciatura en letras clásicas a bibliotecas antiguas, muchas de ellas conventuales, en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. La encomienda parecía simple: ver los materiales, conocer su estado, saber dónde estaban. Pero como buen guía, nuestro mentor fue sembrando intereses cuya cosecha tuvo que esperar el tiempo necesario de madurez. Y claro, en todos los acervos se echaba de ver la cantidad de tareas que exigiría el buen rescate de los mismos. Las visitas, las charlas, las comidas de reflexión y balance dieron cuenta de una serie de tareas que se quedaron para todos
y para nadie, y que todavía pulsan en mis venas porque ha sido el germen de muchas iniciativas. Sigo dando la razón al doctor Heredia. Se iba a necesitar mucho tiempo y muchas gestiones para atacar esa problemática. Y mientras un individuo o una instancia se podría tardar decenios en una o dos iniciativas, una red de intenciones y de acciones sin duda abriría más rápidamente el sendero. Recuerdo que abríamos páginas, veíamos portadas, contemplábamos marcas de fuego y ex libris. Mi interés y mi tarea en esos años estaban centrados en los latines, pero mis ojos también se llenaron del arte mexicano, ahí contenido por aquello del destino reservado a cada uno. 5. La consulta de un usuario abre la llave. Para gestionar una biblioteca como recinto de información, de investigación y como lugar de cultura, hay que situarse en los pies del usuario. Un día, cuando las puertas de la biblioteca del Museo Nacional de Arte permanecían cerradas y no se tenía certeza del rumbo que se le hubiera podido dar, llegó un usuario con solicitud en mano para revisar el acervo e hizo una consulta que no pudimos resolver. Pero en lugar de irse a buscar por otro lado, se quedó un rato para hacer su cuestionamiento. ¿Cómo que el material no está? ¿No es este el Museo Nacional de Arte? Aquí debería estar todo. Comentario tras del cual hizo un ademán que le sirvió para indignarse lo mismo que para despedirse. En un primer momento me quedé callado, pero a los pocos minutos de su alocución me hizo ruido interno y le di razón, porque en esta, la llamada era del conocimiento, que más bien es la era de la información, si bien es posible plantear tener todo a la mano en un solo lugar físicamente, optamos en el Museo Nacional de Arte por darle un rumbo firme a la determinación de tratar de contar con la mayor cantidad de información posible sobre nuestra vocación, el arte mexicano, en el lugar donde sí es posible que quepa o que se administre la red virtual. De tal suerte que en pocos meses habíamos reunido los apoyos, los intereses y los afanes de más de 15 instituciones de la Ciudad de México para comenzar las acciones de cara a la conformación de una red enfocada a brindar información sobre dónde y cómo están repartidos los materiales de arte mexicano en nuestra ciudad y sobre el arte mexicano en la República Mexicana y posteriormente en otros países. Sabíamos de antemano que es una tarea que podría llevarnos años y así hemos estado dando los pasos en estos primeros 4 desde los acercamientos en 2010 para darle sentido y coherencia a esta búsqueda inicial surgida de un usuario indignado. 6. Delimitación de las tareas y funciones. El primer trabajo intenso de la red durante varios meses fue la demarcación de su campo de acción. Corríamos el riesgo de perdernos en un mare magnum de vertientes y formas de trabajar y atajamos el camino con 5 grandes bloques en subcomités. En principio era necesario delinear el marco teórico, qué entendíamos por arte mexicano. La visión conjunta del Instituto de Investigaciones Estéticas y de la Biblioteca Nacional dieron pauta a la elaboración del trazado. Dado que esto surgía de museos de artes plásticas a partir de la visión de las artes visuales, trabajaríamos con materiales bibliográficos, hemerográficos, fotográficos, documentales y fílmicos en esa visión. Y se volvía necesario reflexionar sobre la coordenada que hacía confluir las nociones de arte y de mexicano. Por lo que en la medida en que estábamos trabajando a partir de museos e instituciones ligadas con las artes visuales y o artes plásticas, el marco de acción ya estaba en consecuencia demarcado. En el criterio que se estableció a partir de esta discusión llegamos al planteamiento de involucrar materiales en los órdenes de lo visual, de lo plástico, de lo arqueológico, de lo cinematográfico. En esa medida quedaba comprendido todo el espectro de lo visual que la red perseguiría, en la medida en que lo literario, lo musical y otras ramas artísticas exigirían una comprensión tan vasta que correríamos el riesgo de estar creando sin querer una red de acervos humanísticos. Al mismo tiempo también surgió la discusión sobre lo mexicano, que nos exigía de entrada integrar en el espectro un abanico más amplio que el del propio Museo Nacional de Arte, que delimita su vocación al espacio comprendido entre el arte virreinal y el de la primera mitad del siglo XX. Y es que, ¿dónde quedaría entonces el arte prehispánico desplegado a lo largo del territorio nacional en épocas diversas? ¿Dónde el arte rupestre de Nayarit y Baja California? ¿Dónde el arte contemporáneo, el moderno, el posmoderno? ¿Dónde las manifestaciones como el graffiti y el performance? Y esto en lo que concierne a la dimensión de nuestra intraterritorialidad. Y afuera, ¿qué haríamos con el arte chicano, objeto ya de estudios, análisis y exposiciones nacionales, estadounidenses y de otros hemisferios? ¿Qué también hacer con el arte presentado en los distintos países en que México hace presencia a través de embajadas y consulados? De ahí el apoyo y la inclusión de bibliotecas como la del Acervo Histórico y Diplomático de Relaciones Exteriores. Así, ya establecido un marco que nos sirviera de ápice para el avance,
Los otros subcomités pudieron trabajar en las metas respectivas, el desarrollo tecnológico para saber qué requerimientos serían necesarios, la normativa y la normalización para trabajar conforme a las regulaciones de la Biblioteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Archivo General de la Nación, la promoción y la difusión para tener claridad de lo que queremos mostrar y nuevos miembros con la meta clara de trabajar como una red inclusiva que emulará en mucho las funciones de un censo. No se trata solamente de invitar, sino de sumar a una intención global para que el usuario, no solamente el indignado, los que se acerquen puedan saber, nunca todo, pero sí lo más que se pueda. Alianzas y avances. Uno de los aspectos más gratos que nos fue revelado en esta ruta de aprendizaje desde 2010 es que no solo tenía razón el usuario consternado e indignado por no ver satisfecha su búsqueda, sino que una institución, un acervo, se mantiene en la sombra o en el olvido en la medida en que se propone seguir en ese encierro. A los pocos pasos de movernos, comenzó a moverse también el suelo que pisábamos, porque justamente el Museo Nacional de Arte es una suerte de hámster o de conejillo y sus alcances son esa rueda que recorre y mantiene activa, lo mismo que a su organismo. Y el ejemplo de los roedores no me parece gratuito, sobre todo si pensamos en la metáfora que suscitan sus emparentadas primas, las musarañas o los topos. Crean una inmensa red de rutas e interconexiones. Y es que una red no tiene sentido solamente por ser red, valga la obviedad, sino por lo que logra hacer transitar por ella. La presencia de la Red de Bibliotecas de Arte Mexicano despertó la mirada al interior y al exterior del país. La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, a través de su sección de arte, hoy, como lo decía Miriam, a su cargo, si bien al inicio consideró con recelo la misión que nos trazábamos en la medida en que el comienzo era, a decir verdad, un mare magnum hasta cierto punto atropellado y confuso, el camino se fue aclarando y poco a poco nos fue llevando al desembocamiento lógico, al que llegan todos los cauces, el Delta. Y nuestro Delta fue la alianza que estamos ahora emprendiendo para fortalecer a la REBAM con la experiencia de la AMBAC, al tiempo de enriquecer a esta con los aportes de la nuestra. Lo que está en juego, a final de cuentas, es la divulgación de los acervos nacionales. Por otro lado, también muy al inicio tuvimos la mirada, gracias a un foro suscitado por el propio Museo Franz Mayer, de las bibliotecas, museos y recintos de Estados Unidos, a través de la figura de la Sociedad de Bibliotecas de Arte de Norteamérica, ARNES, quienes nos han abierto desde 2012 la puerta para una participación activa del museo en las discusiones, avances y logros en materia de bibliotecas de arte de Norteamérica. De tal suerte que el conejillo, el hámster, comenzó a moverse primero en su hábitat interior, en su jaula, para cruzar la puerta y mirar otros senderos que, sean ruedas o no, tendremos que accionar para seguir de la mano con esa mirada crítica y ese ademán que un día nos dijo: ¿cómo no está aquí ese libro? ¿Qué no está todo aquí? ¿No es este el Museo Nacional de Arte? Ahí termina la relatoría y cierro con el video de este recinto para esa red. Bienvenidos a la Biblioteca Miguel Herrero Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundada en 1928. Nos encontramos en el antiguo oratorio de San Felipe Neri. Podemos observar los murales y la sala principal de consulta del maestro Blas, una luminosidad de color. La biblioteca posee una de las colecciones históricas, bibliográficas y documentales más importantes del país, y sin duda de América también. Es un honor formar parte de la Red de Bibliotecas sobre Arte Mexicano, ya que vamos a compartir diversos valiosos e información con nuestros colegas. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias. Quiero saludarlos a todos ustedes y a mis compañeros aquí en la mesa. Adelante, yo los voy a invitar. Los voy a entretener, espero que sea entretenido, hacer un viaje sentaditos en su lugar, amarrándose bien las agujetas de su zapato, para hacer un viaje imaginario justamente a lo central de esta biblioteca, o algo central de esta biblioteca, que es sus colecciones históricas en el fondo reservado. Aquí es una cita de Robert Darton, un gran estudioso del libro. Él dice algo que me interesa mucho.
No importa cuán avanzada esté la tecnología, no puedo imaginar que una imagen digital de un viejo libro provoque una emoción comparable a lo que produce el contacto con el original, ¿no? Me voy a arriesgar y vamos a hacer algo a través de, de estas imágenes, pero veamos. Esta es una imagen, el título de esta charla, y esta es una imagen antigua de la Biblioteca Lerdo de Tejada, antes de llamarse Lerdo de Tejada, en el Palacio Nacional. Adelante. Parte de su memoria gráfica, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en esta breve y apresurada charla? La biblioteca también como un espacio museístico, ¿sí? Todo fondo documental de interés tiene por su propia naturaleza el libro como objeto, ya es un espacio digno de verse, de observarse, de apreciarse. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los tesoros de sus colecciones antiguas, ¿sí? Y en ese sentido habría que reflexionar el valor que hoy tiene el libro moderno apartado del mundo antiguo, ¿no? El mundo antiguo y el mundo moderno en una biblioteca tienen que entrar en una etapa de diálogo y de encuentro. La importancia del patrimonio antes. ¿Qué más quiero? Vamos a hablar. Todo esto tiene un valor porque tiene un carácter de patrimonio documental, ¿no? Esta es parte de una investigación, es una recreación, ¿no? La intención es hacer una visita al fondo reservado. Vamos a hacer al principio un poco de notas para puntualizar algunos detalles, ¿no? En este breve recorrido solamente traigo dos libros europeos, pero he preferido que todo sea mexicano porque quizá no estén de acuerdo conmigo, pero como México pues no hay dos. La gestión del libro antiguo es muy importante, sobre todo cuando se tiene que hablar de sus colecciones especiales, pero estas tienen que traer proyectos de investigación en todas las bibliotecas que tienen este tipo de acervos, a menudo carentes, a menudo hay que hacerlos. Por otra parte, se habla también de un registro, de una catalogación de impresos y documentos, y tiene que haber un programa de conservación. Lo que estamos haciendo ahorita es un poco de motivar la difusión de este acervo. Chartier dice que el libro tiene una doble naturaleza, material y discursiva, ¿sí? Físicamente el libro es un objeto, y como objeto es un objeto tan maravilloso, ¿sí? Como estos objetos a través del tiempo nos han llegado, quizá es parte del misterio que el libro encierra, ¿no? Y su misma contenido es quizá lo más importante en un libro. Sin embargo, a veces su forma física, sus papeles, sus tipografías, sus grabados, hacen del libro verdaderamente una experiencia profunda, ¿no? Adelante. Una pequeña definición sin ánimo de entrar en mayor. El libro es un objeto difícil de definir, muy complejo de definir, ¿sí? Empecemos, viene del latín, liber, libro, conjunto de papel, de hojas, de pergamino, vitela, cualquier materia escritoria, ¿no? Está cosido a un extremo, puede tener una cubierta de madera, de cartón, de pergamino, etcétera, ¿no? Es un formato, es un volumen, y por lo tanto es el medio de comunicación más antiguo con la escritura, ¿sí? Con la escritura impresa que el hombre tiene, ¿no? Por lo tanto, es otro vehículo para viajar, ¿no? En el mundo presente y en el mundo pasado. Es, por lo tanto, una conformación material, física, una conformación intelectual con un contenido que es lo que le da sentido y valor al libro. Adelante. La relación entre ambas partes propicia su complejidad. En tanto impreso, sus particularidades es la multiplicidad de sus copias, ¿sí? En tanto que el manuscrito tiene un valor de unicidad. El libro es importante, en tanto impreso, en tanto la multiplicidad de sus copias, porque solamente así concibe una dimensión social y se vuelve un instrumento de comunicación. Adelante. Habría que hacer una pequeña ubicación de espacio-tiempo, ¿no? La imprenta incunable es la imprenta más antigua, nos remite al siglo XV, a la segunda mitad del siglo XV, ¿sí?
Libreta Incunable es enorme, ¿sí? Es una imprenta de experimentación. Después viene propiamente del 1500 a 1800 lo que sería propiamente la imprenta tipográfica, la imprenta artesanal, y el concepto propiamente del libro antiguo se arraiga en este periodo, ¿no? Adelante. Después viene, lógicamente, la imprenta mecánica, la imprenta a través de las máquinas, a través de los papeles industriales, llenos de ácido, llenos de materiales que no permiten a veces una conservación más integral, ¿no? Y nos habla también del libro moderno. Aquí podríamos hacer una connotación. Hasta la segunda mitad del libro moderno del siglo XX estamos hablando de diseño gráfico. Antes de lo que estamos hablando es de la composición del libro, ¿no? El diseño gráfico propiamente es otro de los grandes inventos del siglo XX, ¿no? Para revolucionar este objeto en otro tiempo. El libro antiguo entonces conserva características de valor, de singularidad para un grupo de personas o una sociedad que la hace relevante. Y aquí habría que ver si los libros que ya tienen de 100 años en adelante ya empiezan a retomar también un carácter de antiguo. Y hablando de libros, bueno, esta colección que vamos a ver, o parte de estos libros, es un patrimonio documental. Es un concepto genérico que se aplica a todos los documentos, manuscritos, impresos, sonoros, audiovisuales, fotográficos, electrónicos, digitales, que por su contenido tienen una relevancia, por su autenticidad, por su rareza, por su importancia en diferentes espacios, niveles. Adelante. Entremos entonces a hacer esta visita a los tesoros de esta maravillosa biblioteca, a nuestros libros, por cierto. Bien, empezamos con un primer impreso europeo, ¿sí? Un libro portentoso, un libro maravilloso, un libro magnífico, superior como muchos de los libros del siglo XVI. Ustedes recordarán que después de la Biblia, de la gran maravillosa Biblia de Gutenberg, viene la Biblia políglota complutense, hecha a principios del siglo XVI, Complut, en Alcalá de Henares, por el cardenal Cisneros. La tercer Biblia, en una capacidad monumental, es esta, la Biblia sacra, hebraica, caldea, griega, latina, hecha nada más y nada menos por uno de los artistas gráficos más importantes de todos los tiempos, ¿sí? Que fue Cristóbal Plantino, ¿no? El grabador, el tipógrafo, el impresor más portentoso de su época y hábil, ¿no? Esta Biblia es conocida muy comúnmente como la Biblia Regia Políglota, la Biblia de Amberes, un poco para distinguirla de la de Alcalá, ¿no? Y es muy importante por sus comentarios bíblicos de Benito Arias Montano. Plantino era muy, muy, muy habilidoso, entonces la Biblia está dedicada nada más y nada menos que a Felipe II para evitar que la Inquisición y que todo el pensamiento luterano de la época, porque estamos hablando aquí justamente de Amberes, que estaba corriendo Europa, ¿sí? No tuviera problema y circulara. Se cree que de esta Biblia hubo 1000 ejemplares, muchos de los cuales no sobreviven porque tenían que embarcarse por el mar y el mar estropeó, perdió, y bueno, el tiempo. Esta es la portada. La Biblioteca Lerdo de Tejada tiene misteriosamente la obra completa en sus 8 volúmenes, algo muy difícil de localizar hoy en día, ¿sí? Vean la portada, que es muy bella, es la mansedumbre de los animales, ¿no? Y por ahí aparecen los nombres de Plantino. Adelante. Este es un acercamiento más. Una característica valiosísima es estas lenguas no latinas. Aquí vemos una portada hebrea y el manejo de todo lo que sería este idioma, la impresión de esta Biblia, que es monumental en su tamaño, ¿sí? Adelante. Este es, al reverso de su portada, viene esta ilustración, ¿no?
Yo siempre hago la broma de esa escalerita que está arriba, que nos recuerda el México, la historia del libro mexicano. Se supone, se cree que antes de Juan Pablo se imprimió un libro, La Escala Espiritual para Subir al Cielo, del cual todos los bibliógrafos y bibliófilos estaríamos esperando su aparición algún día, que nunca vendrá, pero estamos esperando su aparición, ¿no? Porque se dice, los cronistas de Indias dicen que fue el primer libro impreso en México, ¿no? Entonces es una escalera que sube al cielo y que después la tradición veracruzana y los jaraneros pues la vuelven canción popular. Y queda muy claro que el libro, si bien es una escalera para subir al cielo, ¿no?, también es el jolgorio y es la fiesta de los mexicanos en Veracruz, ¿no? Adelante. Estas son las páginas del libro abierto, ¿sí?, en sus idiomas, hebreo, latín, griego y algunos trozos en caldeo en la parte inferior. También lo que querría yo decir es que uno, por más que explique la belleza y la dimensión de un libro, no tiene, no logra uno impactar tanto hasta que no dice uno cuánto cuesta. Entonces voy a hacer algo que no debe de hacerse, lo voy a hacer dos veces. Adelante. Aquí viene otra portada del ejemplar, el logo tipográfico de Plantino, ¿sí?, con el compás de la perfección, y bueno, es todo el mundo renacentista del siglo XVI europeo. Adelante. Aquí viene un comentario, ¿no? Si no queda claro la importancia y la maravilla de esta obra tan portentosa, hoy difícilmente se consigue el mercado en subasta una versión completa de esta Biblia, y lo que se vende o lo que se encuentra en la subasta son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sus textos por separado. Aquí viene un apunte de mi amigo Robert Endin, que me dice, lo simplifico, ustedes lo están leyendo más completo, que el volumen 1 se vendió en $300 en una subasta, en $3,000, y que si se encontrara una aproximación, que si de esta obra se encontrara una versión completa, podría tener un costo entre $40,000 y $45,000, ¿sí? Lo difícil es que no se encuentre en el mercado, ¿no? Son obras muy complejas. Este seguramente está en esta biblioteca porque estoy convencido perteneció a la biblioteca personal de Genaro Estrada. Veamos la siguiente obra y nos vamos más rápido. Este es el impreso mexicano más antiguo de la biblioteca Lerdo de Tejada, más antiguo mexicano, ¿sí? Es el maravilloso Liber in Cuor, en cuatro pasiones, ¿no?, de Juan Navarro. Es un impreso de 1604. Es pequeñito, son apenas 28 centímetros de alto, ¿sí? La primera página, la portada, está un poco dañada. El libro está restaurado y está en impecables condiciones. Veamos la que sigue. Es un impreso del libro López Dávalos. Es un libro de música. Un libro de música que tenía que pasar dos veces por la imprenta, para la parte en rojo y para la parte en negro, ¿no? Es un maravilloso libro de música. Vean, estos espacios en blanco no existen, entonces hay que poner una viñetita. Adelante. Este es el colofón de este maravilloso libro, ¿sí? San Pedro, San Pablo, Cristo con una imagen de pastorcito, y es un libro franciscano, una marca de los franciscanos. Adelante. Esta es otra de las joyas mexicanas de la Biblioteca Lerdo de Tejada, es el Arte de la Lengua Mexicana, ya es un impreso de principios del siglo XVIII. La maravilla de la imprenta de México fue su gran capacidad para imprimir en el siglo XVI impresos bilingües, en español y en lenguas mexicanas, en náhuatl, por ejemplo, pero en una serie de 6, 7, 8 lenguas mexicanas. Este es un impreso bilingüe en español y en náhuatl. Esta es la cubierta del libro, es el libro abierto. Adelante. Este es su portada, ¿no? Ahí, por ejemplo, viene algo muy divertido, son los nombres de parentesco entre las personas, cómo se dice hijo, hija, papá, hermano, en náhuatl y en español. La forma en que los religiosos tenían que dominar las lenguas americanas. Adelante. Aquí hay que considerar también que el náhuatl tuvo gramática antes que otras lenguas formales,
como el francés, por ejemplo. Entonces, ahí vemos el gran trabajo de los evangelizadores del siglo XVI, ¿no? Este es un maravilloso libro, grande, en un formato grande, precioso. Es un impreso de una mujer de muy buena condición, ¿sí? Teresa Poveda, que ya era la viuda de Bernardo de Ogal, ¿no? Una portada maravillosa en dos colores. El canon del libro antiguo es el negro y el rojo. Esta es una portada totalmente barroca, ¿sí? Un título más largo que un chorizo de carnicería, ¿eh? Y precioso, 1746. Un jovencito del siglo XVIII que nos mira con una frescura impecable a los que estamos en el XXI. Adelante. Esta es la portada, ¿eh? Esta es la belleza de una letra capitular, sus textos grandes, sus adornos, ¿no? Para apreciar la potencia del autor, del contenido y, evidentemente, del impresor. Vean el final que está a continuación. ¿Eh? Un colofón donde está la firma de Ogal. Los libros terminan generalmente con un laus deo, gracias a Dios, o con un fin, ¿no? Como las películas de Hollywood, ¿no? Adelante. Viene un libro maravilloso, portentoso para los mexicanos, que es una demostración de que México tiene una cultura portentosa, que es la primera biblioteca mexicana, es una colección de los primeros libros de México hacia 1755, hecho aquí en una imprenta cercana a la Lerdo de Tejada, sí, pero en el siglo XVIII, desde luego, ¿eh? De 1755 es el libro de Eguiar Aiguren, que es un primer manifiesto sobre la mexicanidad. Sí, sobre el avance cultural, sobre la presencia y el valor de la cultura mexicana en el siglo XVIII. Es un libro en latín y es una demostración al mundo europeo de que los mexicanos no es ningún estercolero, ¿sí? Ni ningún país fantasioso, sino es un país con potencia, con cultura, con universidad, con escuela, ¿no? Con desarrollo. Esta es su portada maravillosa, ¿sí? Dedicada aquí a Fernando VI. Fue una obra incompleta. Adelante. Como ya es una obra que implica, los historiadores han visto en esta, han encontrado justamente esa valoración de identidad a la cultura de México, y como elemento de identidad, ya las lupitas del siglo XVIII están aquí, bastante conocidas y reconocidas. Entonces, el autor ha puesto a la lupita justamente como el principio, como el punto de identidad de los mexicanos en una obra netamente mexicana, ¿no? Adelante. Y aquí estamos hablando de la biblioteca. Al reverso de la cubierta, de la portada, encontramos, veamos, adelante, el precio. Genaro Estrada, porque yo, que me corten mi oreja izquierda, que es con la que mejor puedo escuchar, ¿eh? Esa es la letra de Estrada, ¿sí? Si no lo es, estoy segurísimo, seguramente lo compró en 1920, los 20, mediados de los 20, y dice que le costó 90 pesitos y que lo compró con los señores por Rúa. Adelante. Yo investigué, y mi amigo atrás, para ver este, me dice que este libro hoy, el valor de este libro, que nadie que lo tuviera y que tuviera verdaderamente pasión por México lo vendería, ¿no? Este libro se podría localizar, se puede comprar ahorita en una librería de París, ¿sí? En 5.000 euros. Pero es una de las grandes joyas mexicanas de nuestra biblioteca, ¿eh? A veces, perdón por hablar de lo material, a veces ayuda y comprende. Lo mejor es lo directo, ¿sí? Lo subjetivo, ¿eh? Lo material es muy objetivo, pero lo subjetivo es la belleza, la dimensión histórica, lo portentoso de lo que hay detrás de este libro. Adelante. Estamos. Estrada, como era verdaderamente un hombre apasionado por el libro, hizo que le fotografiaran en Austin la segunda parte de este manuscrito que se conserva en la biblioteca, ¿sí? Y del cual estudió Millares Carlo alguna vez para hablar de este libro en su versión más o menos más completa. Adelante. Este es un impreso muy bello, ya del siglo XVIII, de Poblano, la misa gótica mozarábiga, ¿sí? La imprenta llega a Puebla
hacia finales de los 30, del 1630. Puebla es la tercera ciudad del continente en tener imprenta. La segunda ciudad, lógicamente, no sé si recuerden, si sepan, Lima, ¿no? En el siglo XVI. Puebla, en el siglo XVII. Y este es uno de los grandes impresos poblanos. No de balde los poblanos son como son, porque tienen verdaderamente una cultura de excelencia exquisita. Adelante. Este es el libro abierto, ¿sí? En ese canon negro y rojo, ¿sí? El escuchar el papel, sentir el papel, ¿no? Adelante. Un grabado maravilloso. Esto es el de la crucifixión, justamente en el momento en el que el sol se oculta. Adelante. Esta es otra obra europea valiosísima. En la última puerta, en esta película de Roman Polanski, ahí dicen el precio, pero es un precio ficticio, porque ya aparece el libro. Esta es la obra más bella, en la primera edición ilustrada del español, por aquí el gran impresor español Joaquín de Ibarra, ¿no? En 1780, es una edición de la Academia de la Lengua. Adelante, son grabados por los artistas más importantes de la España de su tiempo. Adelante, adelante. Me tengo más. El libro, además de sus tipografías, tiene los elementos que le dan belleza, pueden ser sus guardas que acompañan y que cubren a sus pastas. Adelante. Y aquí viene un librito. Lo que está en la parte media es la encuadernación antigua de La portentosa vida de la muerte y el libro encuadernado en una encuadernación restaurada, ¿no? Dentro de su caja y de sus elementos. Este libro se puede considerar un antecedente a lo que sería la primera novela en México, ¿no? Previa, lógicamente, al Periquillo Sarmiento. Adelante, vamos a abrir el libro. Aquí está. La portentosa vida de la muerte, ¿no? Adelante. Vean qué grabado tan maravilloso. Sí, la cultura de la muerte está siempre en México. Ya estamos terminando. Vamos a seguirle. Es que se engolosina uno. Adelante. Aquí está justamente una página. Igual, el deseo del mundo novohispano de ver el chamuco. Aquí está el chamuco. Encueradito, como Dios lo trajo al mundo. Y ahí indiscretamente, como dirían los veracruzanos, le cubren el chuchumbe para que nadie se espante. Adelante. Adelante. Este es el libro a página abierta. Bien. Y esta es una, otra vez volviendo a las Lupitas. Esta es una curiosidad de Rafael de Rafael. Es un poema sobre todo lo que es la tradición aparicionista de la Virgen de Guadalupe. Esta es la cubierta. Vean qué preciosa. Es un gofrado de una encuadernación dorada sobre un color verde olivo. Adelante. Aquí está la portada. Vean aquí los marquitos y las tipografías tan exquisitas. Sí. Y nueve. Adelante. Vean qué letra tan preciosa. Hoy que todos escribimos con unas letras tan garrapateadas y tan infames y le hacemos competencia a los médicos de la UNAM, ¿no? Bueno, este es el cuaderno de Guadalupe Mainer, es de 804. Lo vamos a abrir, adelante. ¿Podemos escuchar algo por allá? Adelante. Estamos escuchando el minueto con variaciones de Joseph de Aldana, ¿sí? Un verdadero caramelo mozartiano vienés del siglo, de principios del siglo XIX, ¿sí? Es la única pieza, el original de esta pieza musical de Aldana, que se encuentra aquí en la biblioteca, ¿sí? Y que a finales de los años 90, Radio Stankovic nos regala su versión pianística. Entonces, este libro y su musicalidad. Adelante. Este libro también trae una obra maravillosa, que son las siete palabras de Cristo, una composición del señor Haydn, ¿no? Que también está en este cuaderno de música de Guadalupe Mainer, ¿no? Una joya, este libro de música manuscrito. Adelante. Bien, continuamos.
Adelante, adelante. Yo no quiero aprovechar para recordar que hoy, en este año, estamos celebrando, el 39 celebramos el 400 aniversario de la imprenta en México. Y hoy, con Juan Pascoe, adelante, estamos celebrando el 475 años de una tradición mexicana. La cultura de México, vuelta documento, vuelta impreso, vuelta memoria, vuelta patrimonio, ¿no? Adelante. Finales reflexiones, voy a solamente hacer algunas para concluir. Adelante. Nada más leo la primera. Es necesario proteger y conservar, comprender este patrimonio, pero lo más importante es difundirlo y que llegue a todos nosotros. Veamos. Hay una necesidad por conocer este patrimonio. Adelante, adelante. Aquí hay valores estéticos, tipográficos, hay una historicidad, hay una materialidad y hay una importancia, ¿sí?, sobre lo mexicano. Y lo mexicano, el imprenta es lo más importante de todo este continente, ¿eh? No es porque los mexicanitos seamos muy presumidos, es que pues, así es la realidad. No, adelante. Por ejemplo, hoy libros como La Grandeza Mexicana no se encuentran en bibliotecas públicas. O El Despertador Americano solamente encontramos en bibliotecas facímiles, ¿sí? Tenemos a veces que rescatar este patrimonio, este patrimonio olvidado. Adelante. Bueno, esta relación entre bibliotecas y museo espero que haya quedado claro en esto que estamos viendo y disfrutando. Y aquí, adelante, adelante, pasemos la otra para allá. Terminar, la importancia de las tecnologías, desde luego, y la necesidad de disponer de una biblioteca abierta, que sea un museo bibliográfico y documental de nosotros, de nuestro patrimonio. Muchas gracias por su atención. Gracias.